Cam TV. Hombres ganaremos siempre, al final ganamos siempre. El otro componente del equipo de los chicos que hoy viene con una inferioridad numérica clarísima. ¿Qué problema? Nos sobramos, viene con cantantes profesionales. Chayo, tal, aquí, Mercedes, pero ¿qué pasa? Un poco abusando, yo sé que Alonso siempre tira para lo femenino, mi hermano. Pero no hay problema, porque Alberto y yo estamos bien compenetrados y sobre todo le ponemos intención. Vamos a ver cómo los hombres fracasan y pierden. A ver, ¿pero para qué les vamos a quitar la esperanza? Si es lo último que se tiene que perder. Pero vamos, ¿que vamos a ganar las chicas o no? ¿Vais a perder? Es una pena, pero lo vamos a vivir de cerca. No. El periodista tiene que ser neutral. No entiendo por qué tiras hacia las chicas. No, es que como no ganemos lo modifico en el programa. Bueno. Aquí en León somos muy peleonas y esta noche lo vamos a demostrar. Te lo juro que tengo muchos años y cuando en la movida de los 80 ya me hablaban que León había las mujeres más peleonas de España. Hice una excursión solo para ver la imagen de la mujer peleona leonesa. ¿Qué tal vas de cantar? Llevo entrenándome una semana en la ducha. Tiene un reverb especial, o sea, entre el agua y el eco de la mampara y tal, parece que hasta cantas bien. O sea, horror. Espero que no llueva para Semana Santa. La verdad, con muchas ganas de pasarlo muy, muy bien, porque sé que la gente aquí se entrega a fondo y esta noche lo va a dar todo. Yo además llevo metiendo caña a las chicas de León para que vengan hoy aquí a dar botes un montón de tiempo. Cuentan con el público, supongo que habrá más de un hombre dispuesto a competir con nosotras si se atreve. Es la primera parada de esta gira 2.0 además. Empezamos a ir aquí en León, qué buen sitio para empezar. Para mí es un placer porque me invita, me trae, me da de cenar y encima lo paso bien. Lo mejor es que la gente lo vive en directo y al final es tal la conexión con el público, con las hinchadas, que acaban subiendo al escenario y todo es una hinchada lo que hay encima. ¿Tú te esperabas que en León iba a haber la cantidad de gente que hay esta noche en el Glam, Alonso? No me lo imaginaba. Ya estuve aquí, vi lo bonito que es Glam y cómo funciona Glam, pero no me esperaba tanta gente, la verdad. Estoy muy contento, muy contento. Ganas. Él elabora el guión y ahora tú vas a proponer un baile y vas a hacer esto y te vas a inventar esto. Digo, tío, estoy muy ocupado. ¿Qué tengo que hacer con...? No, hazme esto, pum. Y así me lía. No me lo he preparado. Nunca lo hago. Tenemos muchas ganas de empezar a cantar. Es la primera vez que algo así viene a León y queremos que nos anticipes algo. ¿Qué vamos a ver? Pues lo que os voy a anticipar es que ella va a estar en la segunda prueba, arriba del escenario, cantando y demostrando que está con el equipo de las chicas. Yo llevo mucho tiempo entrenando. Vosotros sabéis que yo cantar es lo mío, solo que me dedicaba a la tele, porque sí. Y oye, los chicos venís en inferioridad numérica clarísima. No, parece que vienen en inferioridad numérica, pero no. Porque lo que vamos a hacer es utilizar las sillas calientes para subir gente del público. Han venido muchos chicos encima, además, porque saben que sois menos y tenemos a muchísimos chicos hoy aquí en Glam. Por ejemplo, ese mismo chico. ¿Vas a apoyarles esta noche? Hombre, aquí con Alonso a tope, vamos. Bueno, pues tenéis que hacer una prueba de canto. Sí, ahora mismo. Has afinado. Me desmonto para el equipo de los chicos. No. Vamos algo. Que gane el mejor y no vais a ser los chicos. Gracias. O bueno, no, que ganemos nosotras. Suerte. Gracias, no hace falta, pero gracias. Veo que esta música os trae recuerdos. Lo que siempre ha sido furor y lo que siempre es furor es una batalla entre hombres y mujeres. Esta noche tenéis que demostrar cantando, bailando y haciendo una serie de cosas quiénes somos mejores, si los hombres o las mujeres.
antes de llamar a los invitados, voy a hacer una prueba. ¿Cómo está la hinchada de los chicos? ¡Bien! Vais a ver cómo las chicas os hunden. ¿Cómo está la hinchada de las chicas? ¡Bien! Invitados de hoy: Andrés Caparrós, Alberto Comesaña. Y en el equipo de las chicas, Macoque, Chayo Moedano, Beatriz Jarrín y Mercedes Durán. ¡Arriba, sintonía! ¡Buenas noches, León! Alberto Comesaña. Somos dos contra cuatro. Eso lo vamos a hablar ahora. Antes de nada, buenas noches. Buenas noches. ¡Chicos, estáis ahí! ¡Estamos dos chicos aquí, que estamos escasos de hombres! Hacen falta dos hombres. Sube. El de la corbata negra. Por favor, sube. Sube. Este es el que me ha dicho que el León sois de última hora. Vamos a empezar con la primera prueba de la noche. La primera prueba de la noche me va a servir simplemente para ver cómo viene cada equipo y porque no hay competición que se precie si no hay un buen calentamiento. Y tenéis que calentar, ¿vale? Venimos muy calentita ya. ¿Venís calentitas? Si quieres, ¿Qué no. significa eso? ¿Qué significa eso? A ver, canción muy conocida para que todos empecéis cantando y os la sepáis. ¡Mamma mía! Podéis salir aquí al centro y hacer lo que queráis. ¡Calentando! ¡Venga, esas palmas arriba! ¿Por qué? No podía seguir y al final te dejé. Mi corazón solo habrá dado esa lección. Ahora existe ese fuego en mí. ¿Cómo pude quererte así? Solo ves que ya no sé dónde estoy. No recuerdo quién soy. Oh, 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 mamá mía, otra vez igual. Ay, hoy, ¿cómo resistirme? Mamá mía, siempre acabo mal. Ay, ay, no sé corregirme. Mi corazón rompiste, siempre he vivido triste. Muy mal, muy mal. Bueno, a su puesto, por favor, que nos toca a nosotros. ¿Sabéis cuando la gente se emborracha y está en la fase de los cánticos populares y exaltación de la amistad? Sí, sí. Pues esta es la canción adecuada. Canción para el equipo de los chicos, Clavelitos. ¡Adelante! ¡Qué chulones esta noche! Que las mujeres se animan más porque les gusta gritar. Demostrémosles que no es así. Mocita, dame el clavel de tu boca, que en eso no hay que tener preparados, mucha chicos, vergüenza ni poca. Yo te daré el cascabel, te lo prometo, mocita, si tú me das esa miel. Llevas en tu boquita. Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Hoy te traigo clavelitos, clavelitos igual que un beso. Si algún día clavelitos no podría lograrte traer, que ya no te quiero, que no te los pude coger. ¡Olé! Bueno. A ver, bueno, habéis muy bien, venido. Muy bien. A ver, yo muy a ese bien. Hombre sí. Lo ha arreglado él. Por favor, ¿algún candidato que se vaya preparando, que Pedro, el organizador, está pasando un mal rato? Sí, ven. Sí. Ven, que lo recorte, sube, recordarán sube, con campeón, cariño. Sube. Un aplauso para. Fuera. Un aplauso fuera, para Flansens. Bienvenido. Ponte ahí. Despedido. Bueno. A ver, pero no ha dicho nada todavía, un momento. Cambiamos. Esta prueba creo que más clara imposible. Primer punto de la noche. Para el equipo. ¡De la chica! ¡Chica! Esta vez
ambos equipos, los dos, van a cantar la misma canción. Hay una parte que cantan los chicos y hay una parte que cantan las chicas. Los estribillos los cantáis todos juntos. Es una canción que necesita una voz femenina, si no, no luce. Voz femenina. Necesito, Chayo, una chica a mi lado. Ven aquí. 1992. Subes la escalera, siento tus caderas, entrando poco a poco en la habitación. Juegos en la mesa, ¿preparados? Llega la sorpresa, que vuelvas en los bailes de tu salón. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grano. Te voy a meter mano porque otro gallo así nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti, por ti. Segundo punto de la noche para el equipo de las chicas. Si no han cantado ellas. Vamos con la siguiente prueba, porque así seguimos adelante. Van 2-0. Cada equipo canta una canción. En determinados momentos la música va a desaparecer. El que esté más encajado será el que gane, ¿vale? Vivir así es morir de amor. A ver cómo empezaba, que no me acuerdo. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No vaya a llegar. No sé luchar contra el amor. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Quiero más vida que su vida, melancolía. ¡Olé! Siempre se apodera de mí, de mi serenidad y se vuelve locura. Muy bien. Y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. ¡A vuestro sitio! Muy difícil, muy difícil. ¡A vuestro sitio! Muy difícil. ¡Atención! ¡Es por criticar! A ver, equipo de las chicas. Es tan difícil de llevar. Mezcla de pasión ingenua. Difícil controlar. Tú siempre tan fantástica. Y yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad. En plan balada. En silencio está temblando el aire, yo que pienso en soledad, locamente enamorado, locamente enamorado. No sé lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti. No, locamente enamorado, locamente enamorado, sí. A ver, todo irá bien, fuera de la canción. Me digo porque quiero estar convencido. Fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte. Plan TV. Está claro. Punto de esta prueba para el equipo de los chicos. De los chicos. Es verdad que como los chicos van en desventaja,
porque las chicas son más. Yo os voy a proponer una cosa, Andrés. No, vas, ¿cómo que? Te lo voy a proponer a ti. Me sobra un punto y tengo que darlo. Entonces, Andrés, ven aquí al centro de la pista. Vale, entonces, Raúl. Me cuesta subirme aquí. Busca una música que sea muy para bailar. Ahora, tenéis que seguir todos el baile que va a hacer Andrés. Adelante, pues Andrés. Pero qué mierda es venga. Esto. Venga, Andrés. A ver lo que hace Andrés. Haciendo sugerencias, ¿vale? Hay que seguir. Primero sencillo, pie uno, pie dos. Ha venido más. Brazo arriba. Atrás. Un poco homosexual. Siempre me gusta esto. Venga, movimiento. Va. Venga, y pum. Y pa. Y ta. Y ahora, bien hacia adelante. Y uno, y dos. Y tres. Los chicos, muy bien importante es este. Mano en la nuca. Sí, así, suave todos, ¿sabes? Y ahora atrás. Pa. Venga, vamos. Alberto, vamos allá. Vamos, Chayo. Vamos. Y ahora bajamos. Un poquito de cucu. Y ahora, libre. ¡Punto! ¡Y dos puntos para el equipo de los chicos! ¡Punto para el equipo de los chicos! Bien, venga, vale, ese sí. Vocal obligada. Cada equipo canta una canción. Vais a empezar cantando los chicos. Vale, tenéis que sustituir. ¡Chayo! Siguiente canción. ¿Te gustan los calvos? No te gustan a ti, Maco, que el mío tiene mucho pelo. Tenéis que sustituir todas las vocales de la canción por la vocal que va a aparecer en las pantallas, que en vuestro caso es una I. Y vuestra canción es El tractor amarillo. Oh, ¡adelante! Hay que comprar un tractor. Me cago en la leche. Que es la forma más barata de tener descapotable. ¡Me da igual! ¡Voy a perder de todas formas! Habéis perdido, seguro. ¿Qué? Os toca cantar a vosotras. Alaska, ¿a quién te importa? ¡Adelante! ¡Oy! Centro. ¿Qué mes me dé? ¿Qué quiere? Si no, no pegamos la letra. Que sé que me cree, me conste que me oye. La envidia me que recibiré de este gobierno. Porque sé que yo no tengo la culpa. Punto para el equipo de las chicas. Muy bien. Yo te he visto bajando primero. ¿Tú tienes alguna duda? Sí, ahora no. ¿Tienes duda? Para terminar, todos al centro. Vamos. Sufre mamón. Raúl, dale caña. Estoy llorando en mi habitación.
todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello de polvo pica pica. Sufre, mamón. Devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre, mamón. Otra. Pica, pica. Otra más.